edición de su revista Nicaragua, Un Tesoro por Descubrir. Les saluda Erika Picado. Hoy nos encontramos desde la Plaza Parque y vamos a tener Vida Saludable con la doctora Milagro Velázquez, que nos va a estar hablando sobre el virus del papiloma humano. En Desafío, el doctor Elio Chávez nos va a estar hablando sobre la reforma del Código Procesal. Y bueno, y también para todas las chicas, Plan Belleza desde el Centro de Belleza Lili. A continuación los invito a un video musical. Los hombres que no son hombres solo me hacen reír, pero los machos valientes me gustan hasta morir. ¿Quién nace menso? Lugar ideal para compartir buenos momentos en un ambiente acogedor con tu familia, amigos o esta persona especial.
ven y disfruta de toda la variedad de nuestro menú. Postres, café, crepas, ensaladas, paninis y vinos. Estamos ubicados contigo al sabor nicaragüense, salida sur Estelí. En The Ellis Café, una buena compañía y un buen sabor te alegrarán el día. Me gusta el primer traguito de café. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. En Clínica Intermedic somos una clínica preocupada por tu salud, donde los problemas de ortopedia y traumatología tienen una solución. Doctor César Vargas, cirujano ortopedista y traumatólogo, subespecialidad columna vertebral, cirugía articular, atiende en Managua, Hospital Metropolitano, León, unidad de ortopedia y cirugía, y en Estelí, Clínica Intermedic de restaurante Los Chagüites, dos cuadras al sur, teléfono 2714-0930. Celular 8443-1011. Clínica Intermedia. Bueno, amigos televidentes, nos encontramos en el segmento Plan Belleza desde el Centro de Belleza Lili. Nos encontramos con su bella propietaria Lili Montenegro. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, Erika. ¿Y usted? Excelente. Queremos saber sobre las tendencias de moda de color. Sabemos de que siempre está variando y siempre hay como diversas opciones. ¿Cuáles serían las tendencias de moda actual? Bueno, en lo que es la tendencia de colores están los colores sólidos, que son los colores cobrizos, los marrones, están los colores grises que están en las ahorita con las chavalas, ¿verdad? Son lo que ellas piden. Ahorita quieren andar color gris, color plateado. Pero siempre están los colores también más, que son más a la, como para nosotros, así la que conservador. Conservador, exacto. Entonces son colores marrones, cobrizos, chocolates, y y lo que es balayage, mediterráneo, todo eso siempre está ahorita dando en el boom. El boom, así es. Me encanta cuando veo a las chicas con esos colores de fantasía, pero ¿cómo es el proceso del cuido? Porque pienso de que al ver a una chica con un cabello morado, rojo, de todos esos colores extravagantes que se ven bellos, pero me imagino de que hay un proceso y hay una protección. ¿Cuáles serían los productos apropiados para lucir para un cabello sano? Porque bueno, lo más lindo de andar es un cabello saludable. Así es, bueno, para los colores de fantasía a veces se ve como que fuera fácil, ¿verdad? Porque vos ves un color morado, un color verde lindo, pero sí, para llegar a ese color hay una decoloración, llegar hasta etapa 10, que es lo máximo, ¿verdad? Entonces, a veces las jóvenes eso no le entienden, ellas quieren que ya como con una varita mágica uno le aplique el verde o el morado. Entonces, ya después viene cuando dicen, ah, ando el cabello muy maltratado, que se me son colores de fantasía. Duran una semana, 10 días, lo máximo, pero ahora están todas las casas comerciales, las marcas tienen mascarillas de mantenimiento, entonces ahora vienen mascarillas verdes, morada. Entonces, ¿qué se les indica? Pues que se coloran el cabello, un buen tratamiento que sea para mantener su cabello siempre hidratado, y la mascarilla que es para mantener el color un poquito más de tiempo. Bueno, y ya para finalizar, Lili, díganos qué ofrece Centro de Belleza Lili, que sabemos que siempre hay tendencias nuevas, que siempre hay nuevos productos, y bueno, y es el salón que siempre está de moda aquí en la ciudad de Estelí. Contame qué producto y qué estás ofreciendo en promoción. Bueno, ahorita, como la vez pasada te dije, está la floriterapia, que ahorita eso ha sido un éxito, ¿verdad? Porque el boom. Es el boom, a mí me ha dado un extraordinario resultado. Y a mí también.
nada, ¿verdad que sí? Sí, entonces ese tratamiento es lo mejor, o sea, ahorita, porque siempre están sacando algo nuevo, pero por el momento la floriterapia es algo que te hidrata, algo que te repara, que te da brillo, o sea, quedas encantada con el producto. Entonces ahorita es lo último que está, entonces lo ofrecemos, depende del largo del cabello, así hacemos a veces, porque digamos un cabello corto $100, pero ya depende si hay promociones, le hacemos una rebaja en lo que es el mantenimiento, y están los tratamientos que siempre están los cócteles que le llamamos nosotros, que son mezclas de diferentes mascarillas con una ampolleta. Entonces cuando andan con los cabellos muy procesados, o a veces también, por lo menos floriterapia, no a todo el mundo se le puede hacer, porque hay cabellos que se lo andan demasiado deshidratado, entonces primero tienen que hacerse un tratamiento de cócteles y después la floriterapia. Entonces aquí siempre le tenemos este tratamiento, tenemos ofertas, tenemos descuentos, entonces aquí las esperamos para que se pongan bellas y su cabello siempre ande, lo más importante, sano. Claro que sí. Bueno, te queremos felicitar, Lili, y hacer una cordial invitación a todo el público de Estelí de Nicaragua para que visite Centro de Belleza Lili. Así es, los esperamos, ¿verdad? Todas las mujeres bellas de Nicaragua, de Estelí sobre todo, aquí las esperamos con todo el amor, ¿verdad? Aquí las esperamos con una buena atención y que siempre hay buenos productos. Claro que sí, bueno, atención personalizada de su propietaria y de sus bellas empleadas que tiene aquí. Las chicas están siempre listas a atender. Y bueno, esto ha sido Plan Belleza y esperamos que visite su cita perfecta aquí en el Centro de Belleza Lili. A continuación, una breve pausa comercial. Ojalá que llueva café en el campo. Delis Café, el lugar ideal para compartir buenos momentos en un ambiente acogedor con tu familia, amigos o esta persona especial. Ven y disfruta de toda la variedad de nuestro menú. Postres, café, crepas, ensaladas, paninis y vinos. Estamos ubicados contigo al sabor nicaragüense, salida sur Estelí. En Delis Café, una buena compañía y un buen sabor te alegrarán el día. Me gusta el primer traguito de café. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. En Clínica Intermedic somos una clínica preocupada por tu salud, donde los problemas de ortopedia y traumatología tienen una solución. Doctor César Vargas, cirujano ortopedista y traumatólogo, subespecialidad columna vertebral, cirugía articular, atiende en Managua, Hospital Metropolitano, León, unidad de ortopedia y cirugía, y en Estelí, Clínica Intermedic de restaurante Los Chagüites, dos cuadras al sur, teléfono 2714-0930. Celular 8443-1011. Clínica Intermedia. Bienvenidos amigos televidentes al segmento Vida Saludable. Nos encontramos en la Clínica de Especialidades con la doctora Milagro Velázquez. Ella es ginecóloga, uróloga, que nos va a estar hablando el tema principal, el virus del papiloma humano. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, muy agradecida por la invitación. Bueno, nos encanta estar aquí en el consultorio de la doctora Velázquez. Cuéntenos, ¿qué es el virus, doctora, del papiloma humano? Bueno, hay que aclarar que el virus del papiloma humano es un virus que se adquiere principalmente a través de las relaciones sexuales. Es un virus que se clasifica de dos maneras, porque hay más de 150 tipos de virus. Entonces vamos a tener virus de bajo riesgo y de alto riesgo.
ambos se van a adquirir a través de las relaciones sexuales, sobre todo en parejas que tienen relaciones sexuales con una pareja o con múltiples parejas sexuales. Normalmente se pueden adquirir durante las primeras relaciones sexuales o durante los primeros años de relaciones sexuales. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros detectar, digamos, una persona que tiene sospecha que tiene el virus del papiloma humano, una mujer, cómo ella se da cuenta, cuáles son los síntomas, doctor? Es importante mencionar que el virus del papiloma humano en la mayoría de los casos es asintomático. Por eso, licenciada, es importante mencionarle a nuestras pacientes que deben hacerse de manera rutinaria sus controles ginecológicos y deben acudir con su médico, porque el virus generalmente no presenta síntomas. En algunas pacientes pudieran presentar algún tipo de sintomatología como infecciones vaginales de repetición. Sin embargo, es necesario aclarar que la mayoría de pacientes que presentan el virus no van a presentar síntomas. ¿Dónde es que aparece el virus del papiloma humano? Generalmente en un resultado de Papanicolaou o en una prueba de ADN especializada para virus del papiloma humano. ¿Cuáles serían, doctora, los tratamientos a seguir cuando una persona, pues una mujer ya sabe que tiene el virus del papiloma humano? ¿Cuáles serían esos tratamientos a seguir y las medidas correspondientes? Es importante mencionar que después de una prueba de Papanicolaou alterado, la paciente debe realizarse una colposcopía con toma de biopsia. Una vez que la biopsia confirma la presencia del virus del papiloma humano y que este se clasifica como de bajo o de alto riesgo, entonces eso determina la pauta de tratamiento. Si el virus del papiloma humano es de bajo riesgo, entonces proponemos el tratamiento con láser. Es una de las mejores opciones de tratamiento que existe actualmente. El láser es un tratamiento que da una respuesta inmediata a la paciente. Es un tratamiento rápido, eficaz, con poco riesgo para la paciente, de recuperación inmediata. La paciente puede presentarse a su trabajo rápidamente, no requiere de reposos prolongados, puede integrarse a su trabajo sin ninguna dificultad, no presenta riesgo de sangrado, el dolor es mínimo y es un tratamiento seguro y eficaz. Después del mismo, la paciente continúa realizándose sus chequeos de control a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Uno de los tratamientos que mejor respuesta tiene actualmente para virus del papiloma de bajo riesgo. Sin embargo, si se trata de un virus de papiloma de alto riesgo, entonces hay que proponer a la paciente otro tipo de tratamientos, como sería un conobiopsia con asa diatérmica. También es importante mencionar para las pacientes que no tienen acceso a una cirugía láser que pueden realizarse tratamientos como cauterización o crioterapia. Todos estos van a tener otro grado de respuesta, ¿verdad? Doctora, ¿y las personas, las mujeres que se dan cuenta de que, tienen el virus pero que no toman ninguna medida de tratamiento ni hacen nada de sus medidas, que debería de ser como lo que usted acaba de explicar, el láser y todas las operaciones, qué riesgo corre? Es importante aclarar que no todas las pacientes van a estar expuestas al mismo riesgo, porque la literatura refiere que si una paciente tiene virus del papiloma de bajo riesgo, habrán pacientes que pueden resolver de manera espontánea. De manera que del 100% de las pacientes, entre un 60 y un 80%, estamos hablando de que de cada 100 pacientes, 60 o 80 probablemente pudieran resolver de manera espontánea. Y solo 20 van a tener un progreso de la enfermedad hacia algo más. Entonces, nosotros lo que le aconsejamos a las pacientes es no perder de vista su patología de base.
Si es un virus de papiloma humano y la paciente desea esperar y valorar si va a ser del grupo que va a resolver de manera espontánea, está bien. Sobre todo en aquellas pacientes que no han tenido hijos, que son muy jóvenes, podemos esperar, observarlas y realizarles una colposcopía de control. Pero nunca dejar que las pacientes abandonen por completo el tratamiento o dejen de realizarse chequeos. Sin embargo, si es una paciente con virus del papiloma de alto riesgo, esa paciente no puede dejar de hacerse un tratamiento, porque el virus del papiloma de alto riesgo sí va a progresar a cáncer. Entonces, esa paciente, si nosotros no le explicamos de una manera correcta, en 5 o 10 años probablemente va a tener un cáncer cérvico-uterino que puede progresar e invadir y causarle la muerte a nuestra paciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer conciencia. Si es un virus de bajo riesgo, podemos esperar de acuerdo a las características de cada paciente. Pero si es un virus de alto riesgo, no podemos esperar. Bueno, le agradecemos a la doctora y queremos de que, bueno, ya para finalizar, nos dé la dirección, la ubicación de la clínica de especialidades, números de contacto, redes sociales, y también que haga una cordial invitación al público de Estelí de Nicaragua para que visite la clínica de especialidades. Clínica de especialidades está ubicada de Ferretería Rufino González, 1.5 cuadras al oeste. Contamos con un staff de 11 médicos en todas las especialidades. Creemos que contamos con una cantidad de equipos y de profesionales que pueden ofrecerles a ustedes una alta calidad en la atención. Estamos al servicio de ustedes y estamos ofreciéndoles lo más actual en el tratamiento de cirugía láser para virus del papiloma humano. Contamos también con implantes subdérmicos para planificación familiar y también contamos con el servicio de vacunas para virus del papiloma humano. El teléfono al que pueden hacer ustedes la cita es el 2713-3550 o el 8428-5970 si quisieran hacer alguna consulta personal a mi celular. Gracias, le agradecemos a la doctora Milagro Velázquez por esta excelente entrevista. Esto ha sido Vida Saludable. A continuación, una breve pausa comercial. Ojalá que llueva café en el campo. Delis Café, el lugar ideal para compartir buenos momentos en un ambiente acogedor con tu familia, amigos o esta persona especial. Ven y disfruta de toda la variedad de nuestro menú. Postres, café, crepas, ensaladas, paninis y vinos. Estamos ubicados contigo al sabor nicaragüense, salida sur Estelí. En The Ellis Café, una buena compañía y un buen sabor te alegrarán el día. Me diste el primer traguito de café. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, 1 cuadra al este, 1 al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza.
En Clínica Intermedic somos una clínica preocupada por tu salud, donde los problemas de ortopedia y traumatología tienen una solución. Doctor César Vargas, cirujano ortopedista y traumatólogo. Subespecialidad, columna vertebral, cirugía articular. Atiende en Managua, Hospital Metropolitano, León, Unidad de Ortopedia y Cirugía. Y en Estelí, Clínica Intermedic de Restaurante Los Changuites, 2 cuadras al sur. Teléfono 2714-0930. Celular 8443-1011. Clínica Intermedi. Bueno, amigos televidentes, nos encontramos en el segmento Desafío con el doctor Elio Chávez, delegado de la Defensoría Pública del Juzgado de la Ciudad de Estelí. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Erika, muchísimas gracias por la invitación y muchísimos saludos a todas aquellas personas que están sintonizando tu programa. Claro que sí, Elio. Bueno, hoy tenemos en desafío, queremos hablar sobre las reformas que se han hecho tanto en el Código Procesal Civil como Laboral y de Familia. ¿Cuáles serían esas reformas? Bueno, el Poder Judicial ha iniciado una serie de reformas sustanciales importantes y muy especiales en la historia jurídica de nuestro país. El Poder Judicial tiene un proyecto de modernización del sistema de justicia y parte o uno de los componentes de ese proceso de modernización del sistema de justicia de nuestro país es la implementación de nuevos instrumentos jurídicos, específicamente leyes especiales y procedimentales que tiendan a garantizar a todos los nicaragüenses, nacionales y extranjeros, una justicia expedita, ágil, beligerante y con enfoque o perspectiva de género. Entonces, una de las manifestaciones de ese proceso de modernización recientemente es la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Nuestro país ha entrado en un proceso moderno de administración de la justicia civil a través de un proceso mixto por audiencias, es decir, un proceso que se tramita en cierta parte escrito y otra parte del proceso se tramita a través del sistema de audiencias orales. Esto ha permitido o va a permitir que las resoluciones judiciales atiendan ese principio de prontitud, de celeridad y que consecuentemente la garantía jurídica de la seguridad pues sea disfrutada por todos los ciudadanos nacionales o extranjeros. Otra de las expresiones, ¿verdad?, de la modernización del sistema de justicia de nuestro país es la implementación del Código de Familia, que viene a concentrar todas esas instituciones que estaban dispersas o algunas estaban inclusive en el Código Civil de nuestro país, pero que hoy por hoy gozan de una ley especial que trata de regular todas las relaciones jurídicas que se suscitan dentro del seno familiar, dentro de la estructura familiar, sea cual sea esta la forma de la familia, pero que pretenda sobre todo tutelar a aquellos más vulnerables dentro de la estructura familiar. Esa es una de las expresiones del proceso de modernización del Poder Judicial. Quisiera hacer referencia también a que gozamos de un proceso laboral que también es oral, que pretende garantizar y tutelar los derechos constitucionales de los trabajadores. En nuestro país, por ejemplo, los juzgados laborales tienen como superior jerárquico el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, es decir, cuando se emite una sentencia por los juzgados de distrito del trabajo y de la seguridad social y alguna parte no está conforme con esa resolución, pues tiene una oportunidad más de someter a revisión ese proceso a través de este Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, y que con esta sentencia se cierra definitivamente el proceso. Esto es porque hablamos de los derechos de los trabajadores, específicamente el tema medular son los temas de las prestaciones sociales, hablamos de la remuneración, la contraprestación económica del trabajador, y esto requiere, ¿verdad?, una resolución pronta y oportuna del sistema de justicia de nuestro país. También nosotros hemos escuchado las noticias recientes pues de que la Corte ha hecho como un comunicado, una resolución de que va a haber unas posibles reformas o no sé si están en vigencia o van a hacerse aprobadas dentro de la Corte. Igual en la Asamblea pues se vio la noticia de las penas que son las penas de violación, de homicidio, igual de accidentes de
de automóviles. Entonces quisiéramos saber si eso es verdad o hay una posible reforma a estas leyes y a estas penas, sobre todo a las penas, porque dice que se van a incrementar. Sí, siempre sobre la tónica y la línea del proceso de modernización de justicia de nuestro país, el Poder Judicial, específicamente nuestra Corte Suprema de Justicia, a cargo de la excelentísima magistrada doctora Alba Luz Ramos Banega, se han venido implementando una serie de reformas a ciertas leyes. En este caso existe un proyecto de ley de reformas al Código Penal y existe también otro proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal. El proyecto de reformas al Código Penal sí contempla el aumento de algunas penas en ciertos delitos. No es cierto que todos los delitos van a sufrir un incremento en las penas a aplicarse, sino que es en ciertos delitos. Igual, con las reformas al Código Procesal Penal, se introducen algunas figuras jurídicas del derecho penal moderno relacionadas o vinculadas a el combate contra el crimen organizado. Resulta que estas reformas responden de cierta manera a la lucha frontal en contra de la criminalidad organizada. Y cuando hablo de criminalidad organizada, no solamente hago referencia a lo que tiene que ver con la narcoactividad. Está esto muy de por medio y muy vinculado también al tema de las trata de personas. Nicaragua es parte de una coalición internacional en contra de la trata de personas. Dentro del país existe una coalición nacional en contra de la trata de personas, pero estas coaliciones no serían tan eficaces, o las acciones de estas alianzas no serían tan eficaces si no contamos con un proceso penal que responda a las acciones estratégicas de esta coalición nacional en contra de la trata de personas, por citarte un ejemplo que justifica los cambios, ¿verdad? Algunos cambios que se están proponiendo en nuestro Código Procesal Penal. Lo mismo en el Código Penal, incorporar, ¿verdad?, algunas figuras jurídicas que no están contempladas en este actual código, que de cierta manera pues la sociedad ha opinado que es un recrudecimiento pues con las incrementar la sanción penal en ciertos tipos de delitos. Se escuchan algunas críticas en los medios, igual en los mismos gremios de los abogados, en el aspecto legal, pues de este aumento de pena, y se hablaba de la prevención principalmente, y se escuchaban de que ciertos abogados decían, pues el gobierno lo que tiene que implementar es prevención y no aumento de pena. Entonces quisiéramos que, igual de tu misma voz como delegado de la Defensoría Pública de la Ciudad de Estelí, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, eso es cierto. El tema de la educación para la prevención del delito, eso es algo medular. De hecho, que eso está recogido en el decreto 43-2014, que es la política pública del Estado de Nicaragua de prevención de la violencia y fortalecimiento de la familia. Ahí está el tema de la educación para la prevención de las distintas formas o expresiones delictivas. Pero esto no es una responsabilidad que recae sola y exclusivamente sobre el gobierno, sobre el Estado de Nicaragua como tal. Esta es una responsabilidad que se tiene que compartir desde el seno familiar. A propósito de este decreto 43-2014, ahí se establecen los distintos ejes o lineamientos estratégicos del gobierno de Nicaragua y el Estado de Nicaragua como tal, a efectos de poder prevenir cualquier forma o expresión delictiva que atente en contra de la familia. Porque recordemos también que nuestro país en el año 2014 sufrió una reforma constitucional, y en esa reforma constitucional se enarboló la protección con rango constitucional de la familia. Entonces todo el origen y fin de la actividad estatal, de toda la producción estatal, está orientado a la producción de la familia, a la protección, perdón, de la familia. Entonces, en esa lógica de la protección de la familia como célula básica o elemental de la sociedad, y diría yo célula indispensable y medular de la sociedad, es que esta reforma, no solamente al Código Penal, al Código Procesal Penal, sino que cualquier tipo de reforma está orientada a la protección de la paz y la seguridad jurídica de la nación nicaragüense. Bueno, queremos felicitar al doctor Elio Chávez por esta excelente entrevista y hacer una cordial invitación, doctor Elio Chávez, a toda la población de Estelí de Nicaragua para que visite la Defensoría Pública de la Ciudad de Estelí. Claro,
Gracias por la oportunidad. Queremos compartir, ¿verdad?, a toda la población esteliana que la Defensoría Pública, como una institución de la Corte Suprema de Justicia, que brinda asistencia legal gratuita en procesos de derecho civil, procesos de derecho de familia, procesos penales, en procesos laborales de seguridad social, asesoría en general. Estos servicios legales y gratuitos brindados por el Poder Judicial a través de nuestra institución están disponibles para todas aquellas personas que no tengan capacidad económica para sufragar los servicios profesionales de abogados particulares. Lo esperamos en el complejo judicial en el barrio El Rosario y en las casas de justicia de los municipios del departamento de Estelí. Ahí está la oficina de la Defensoría Pública para atender de una forma eficaz, con respeto, con sobre todo destacando la dignidad humana de los grupos vulnerables para obtener una respuesta a sus problemas legales. Gracias. Bueno, queremos de nuevo felicitar al doctor Elio Chávez y esto ha sido Desafío. A continuación, una breve pausa comercial. Ojalá que llueva café en el campo. Delis Café, el lugar ideal para compartir buenos momentos en un ambiente acogedor con tu familia, amigos o esta persona especial. Ven y disfruta de toda la variedad de nuestro menú. Postres, café, crepas, ensaladas, paninis y vinos. Estamos ubicados contigo al sabor nicaragüense, salida sur Estelí. En The Ellis Café, una buena compañía y un buen sabor te alegrarán el día. Me gusta el primer traguito de café. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. En Clínica Intermedi, somos una clínica preocupada por tu salud, donde los problemas de ortopedia y traumatología tienen una solución. Doctor César Vargas, cirujano ortopedista y traumatólogo, subespecialidad columna vertebral, cirugía articular, atiende en Managua, Hospital Metropolitano, León, unidad de ortopedia y cirugía. Y en Estelí, Clínica Intermedi, de restaurante Los Chagüites, dos cuadras al sur, teléfono 2714-0930. Celular 8443-1011. Clínica Intermedi. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. La hemos pasado súper bien. Bueno, vida saludable. La doctora Milagro Velázquez hablándonos sobre el virus del papiloma humano, el doctor Elio Chávez hablando sobre la reforma del Código Procesal Penal, igual Plan Belleza, el Centro de Belleza Lili, y tenemos siempre la recomendación perfecta para que todas las checas luzcan bellas. Su cita perfecta, sintonice su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir.